Mire, vamos a hablar de la visita de la vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica a nuestro país, la señora Kamala Harris. Olvidemos los dislates y el papelón que hizo el presidente López Obrador y vámonos a cosas productivas. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, dirigió un mensaje a Mrs. Harris. El gobernador reconoce la legitimidad en primera instancia del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ofrece colaboración en el marco de la independencia y la soberanía del país y del estado de Michoacán. El gobernador mencionó que su administración coincide con la iniciativa del presidente Joe Biden, en la cual se ratifica el compromiso de luchar contra la corrupción desde la sociedad civil, desde organismos no gubernamentales. Este es parte del mensaje que dirigió el gobernador a la vicepresidente Kamala Harris. Yo soy el gobernador de Michoacán, un estado binacional que reconoce la legitimidad del gobierno que usted representa. Esto es, sin duda, una muestra de respeto, de colaboración en el marco de la independencia y de la soberanía de ambas naciones. El gobierno que yo represento, el gobierno de Michoacán, coincide con la iniciativa impulsada por el señor presidente Joe Biden a través del memorándum NSSM1, en el cual ratifica el compromiso de su gobierno de seguir apoyando programas de organizaciones civiles y de periodistas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y del combate a la corrupción. La transparencia y la rendición de cuentas han sido uno de los pilares de mi administración. Su defensa y promoción no deben de ser limitados por fronteras. La migración ilegal, que pone en riesgo la vida de personas, de niñas, de niños, y la inseguridad, la delincuencia organizada y la corrupción afectan a todos los ciudadanos del mundo. Por eso la lucha por erradicarlos debe de ser global. Por lo tanto, debo de dejar muy claro, los delincuentes son delincuentes y esos nunca se van a portar bien. En consecuencia, deben ser presentados ante la autoridad para ser juzgados por sus crímenes.